orando aquí en la iglesia, gloria al Señor Jesús. Hermanos y hermanas, la oración no es como una cosa muy visible, tal vez es como la cenicienta de la iglesia. La oración no la oye sino Dios, gloria al Señor Jesús, pero las respuestas y los logros y los resultados que hemos tenido a través de esta oración que se hace, no solamente a las 5 de la mañana, sino continuamente en las horas de la noche, han sido de mucha bendición y con mucho éxito, gloria al Señor. Aprovechando esta oportunidad de invitarles a ustedes, hermanos, los que se quieran unir a este grupo de oración a las 5 de la mañana, aquí estamos de lunes a viernes, llueva o truene, aquí estamos, gloria al Señor Jesús. Y ahora sí, comienzo lo que yo no consulté con los hermanos, no les mostré lo que iba a leer, pero yo sé que esta es la vida de ellos y lo que ellos piensan y lo que ellos hacen juntamente conmigo, gloria al Señor Jesús. Cuando tengamos que hacer algo, hagámoslo sin límite. Actuemos con ardor, creamos con fe decidida, porque creer es poder. No importa la situación o apuro en que estemos, porque tenemos toda la confianza y seguridad en Dios, de que Él resolverá todos nuestros problemas a través de la oración, en la cual debemos de estar continuamente, pues es necesario orar sin cesar. Por eso le damos muchas gracias a Dios que nos haya escogido para esta misión. Aunque no sea mucho el potencial que haya en nosotros, Dios nos ha ayudado porque estamos intercediendo por nuestros hermanos y también por la humanidad, porque buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos también el nuestro. Y hoy le pedimos a Dios que nos bendiga para alcanzar los objetivos que vivamos y que vivamos en su voluntad para cumplir el propósito que Él tiene en sus planes para los intercesores. Gloria al Señor Jesús. Entonces vamos a cantar un himno, porque Dios ha sido para mí lo máximo. Dios para mí es lo primero, lo segundo y lo tercero, gloria al Señor Jesús. Es un himno que tiene 50 años, pero es que el que va a cantar, es los que vamos a cantar este himno somos también del Antiguo Testamento, gloria al Señor Jesús. Hola. Aleluya. Artículo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay un lirio que habita en los valles, en los valles del huerto de Dios. Ese lirio es Jesús, el dueño de mi amor. Ese lirio es vida al corazón. Como el manzano crece en los prados, así crece mi amado en mi ser. En su sombra una vez mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Es la voz de mi amado tan dulce, que al oírla yo gozo de amor. Una vez mi Jesús a mi alma habló, desde entonces conozco su voz. Oh, qué hermoso es el lirio escogido, para él tengo esta dulce canción. Hoy yo quiero cantar y a Cristo esperar, cuando él venga a su iglesia a buscar. Oh, levántate, dice mi amado, el invierno ha pasado ya. En su dulce canción dice a mi corazón que a su iglesia él viene a buscar. Hay un lirio que habita los llanos, en los valles del huerto de Dios. Ese lirio es Jesús, el dueño de mi amor. Ese lirio es vida al corazón.
como el manzano crece en los prados, así crece mi amado en mi ser. En su sombra una vez mi calor refresqué, desde entonces soy feliz con él. Es la voz de mi amado tan dulce, que al oírla yo gozo de amor. Una vez mi Jesús a mi alma habló, desde entonces conozco su voz. Oh, qué hermoso es mi lirio escogido, para él tengo esta dulce canción. Hoy yo quiero cantar y a Cristo esperar, cuando él venga a su iglesia a buscar. Oh, levántate, dice mi amado, el invierno ha pasado ya. En su dulce canción dice a mi corazón que a su iglesia él viene a buscar. Gloria al Señor. Yo también estoy muy agradecida con el Señor, porque son tantas las bendiciones que Dios nos ha dado que no tenemos, no hay tiempo para contar todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios les bendiga.